debes hacer para conseguir el sexto constructor lo más rápido posible? ¿Qué estrategia debes conseguir para lograrlo en el menor tiempo posible? ¡Lo veremos en este video! ¡Aquí vamos! ¡Ah, los constructores! El único habitante de tu aldea que no trabaja solo por 3 minutos, sino por horas, días, incluso semanas. Y debido a que las mejoras cada vez se hacen más y más largas en el juego, pues eventualmente te pasará que tus almacenes van a estar llenos y no vas a tener cómo gastarte este recurso porque tus 5 constructores ya van a estar ocupados. Así que el día de hoy veremos cómo conseguir el sexto constructor. Y no solamente eso, también te mostraré cómo hacerlo lo más rápido posible para que tu aldea avance de una mejor manera y la maximices en el menor tiempo posible. El sexto constructor es diferente a los primeros 5 porque se llama Bob y es un robot. En el caso de que todavía uno tenga los primeros 5 constructores, te voy a dejar el link abajo de cómo ganar gemas más rápido en el juego para que puedas sacar esos primeros 5 constructores lo más rápido posible. Muy bien, pon atención porque lo que debes hacer es acercarte a una choza del constructor y echarle un hechizo de clonación y ya. Broma, ¿no qué? No podría ser tan fácil, en especial porque los primeros 5 constructores los puedes comprar con gemas simplemente y esto no lo puedes hacer con el sexto constructor. De hecho, Supercell hizo a propósito que conseguir el sexto constructor no fuera posible comprarlo con gemas y que fuera extremadamente difícil para aumentar el sentido de satisfacción una vez lo logres. Es más, es incluso más fácil llegar a Liga de Leyenda con un ayuntamiento denigrante que sacar el sexto constructor. Bueno, ok, de hecho sí se puede gemear y de hecho un youtuber de habla inglesa ya lo hizo y le salió como por $1,400, pero voy a asumir que te interesa sacarlo sin gastar un solo centavo y de la manera más rápida posible, y la respuesta es la aldea nocturna. Esa aldeita accesoria que solo usamos para los juegos del clan. Esto porque el sexto constructor es un invento del constructor maestro que vive en este oscuro lugar. Para obtener este sexto constructor que llamamos Bob, deberás activar la base del constructor, subirla de nivel, completar unas tareas. Al final pues tendrás que llegar a la base del constructor nivel 9 para poderla obtener y luego subir a nivel 5 esta choza de control remoto de Bob, completando 4 tareas y al final activar el control remoto de Bob, que es desde donde controlarán a este loco personaje. Así que te voy a mencionar cuáles son estas 4 tareas y la estrategia para poderla completar lo más rápido posible en el juego. Bien, la primera tarea es darle like a este video y suscribirte al canal si no lo has hecho. No te cuesta nada de oro hacerlo y no te perderás nada de todo el contenido que tenemos de Clash of Clans aquí para ti. Bueno, está bien, sin bromeo. Lo primero que debes hacer es subir de nivel lo más rápido que puedas tu nivel de taller del constructor, que a diferencia de la aldea principal, donde tener una aldea con un ayuntamiento de nivel A o denigrante tiene algunas desventajas, saltarte mejoras y subir tu base de constructor lo más rápido posible es la mejor idea. Esto porque podrás completar las tareas de Bob mucho más rápido, muchísimo antes, y además de subir más rápido de trofeos, vas a poder defender mejor y tendrás acceso a tropas más fuertes, de modo tal que ganarás mucho más recurso. Así que no esperes a maximizar todo un nivel de base del constructor antes de pasar al siguiente. Sube tan rápido como puedas de nivel. Ve haciendo las mejoras necesarias para poder subir y llegar al taller de constructor nivel 9 lo más rápido posible para poder colocar ahí la choza del control de Bob apenas llegues a este nivel. La idea es que mientras vas subiendo tu nivel de base del constructor al nivel 9, ir adelantando lo que más puedas de las 4 tareas necesarias que tienes que completar para subir la choza de control de Bob a nivel 5. Para ir completando la primera tarea, que es perfeccionar un cañón, una torre de arqueras y un mortero en la aldea principal, lo que deberás hacer es asegurarte de tener en tu base el constructor al menos un cañón doble nivel 4, una torre de arqueras nivel 6 y un mortero múltiple nivel 8, y en tu aldea principal tener un cañón nivel 7, una torre de arqueras nivel 10 y un mortero nivel 8 lo más rápido que puedan. Vas a tener mínimo que ser ayuntamiento 10 para tener esas 3 defensas a ese nivel, así que prioriza esas mejoras en tus 2 aldeas, y una vez tengas esas mejoras en ambas aldeas, usa el constructor maestro para comenzar el perfeccionamiento de las defensas en la aldea principal. Para ir completando la segunda tarea, que es subir alguna tropa al nivel 18 mientras subes al taller del constructor nivel 9, es necesario ir invirtiendo tu elixir en tu laboratorio astral para mejorar lo más rápido posible una sola de las tropas que tienes en la aldea nocturna. Escoge una y enfócate en ella. Puede ser la que quieras y estés usando para atacar. Yo personalmente he visto ejércitos de un solo tipo de tropas. Ya pueden ser solo bárbaros enfurecidos, o solo arqueras furtivas, o cañones con ruedas, o solo bebés dragón, o super peca, que son los que yo recomiendo. También puedes subir un poco de nivel una tropa secundaria que apoya la tropa que escogiste para subir a nivel 18, si te parece. Por ejemplo, los bombarderos los puedes subir de nivel un poco para apoyar un ejército de pecas o de bárbaros enfurecidos, o de pronto los esbirros beta para apoyar un ejército de globos esqueléticos. Bien, eso sería en cuanto a la segunda tarea. Para ir completando la tercera tarea, mientras llegas al nivel 9 de taller del constructor, no es muy difícil, ya que la tercera tarea es subir una defensa al nivel 9, cualquiera que sea. Y pues dado que para la primera tarea, recuerdas la de perfeccionar defensas en la aldea principal, vas a necesitar igual tener un mortal
mortero a nivel 8, pues simplemente sube el mortero a nivel 9, apenas puedas y listo. Y al finalmente, pues la cuarta tarea, que es la más difícil, es tener un total de 45 niveles entre la máquina bélica y el helicóptero de batalla, que son los dos héroes de la aldea nocturna. Y también puedes irla adelantando durante este proceso, subiendo tu máquina bélica tan pronto la actúes cuando llegas al nivel 5 del taller del constructor, y subirla hasta nivel más o menos 23 tan rápido como puedas. Y una vez llegues al nivel 8 del taller de construcción, pues te van a dar el helicóptero de batalla, así que constrúyelo y súbelo a nivel 22. Te digo esto de nivel 22 y nivel 23 porque es mucho más económico en términos de tiempo y elixir del constructor completar los 45 niveles subiendo las dos máquinas a la par, es decir, una nivel 23 y otra nivel 22, que suma 45, que subir una sola máquina al nivel máximo y dejar la otra pequeñita y de bajo nivel. Esto porque pues las mejoras finales de la máquina que tú quieras mejorar a nivel 30 o 35 van a ser muchísimo más caras y se van a demorar muchísimo más. Ten presente entonces todas estas cuatro tareas tanto como puedas mientras nos vamos adelantando y subiendo nuestro taller del constructor a nivel 9 tan rápido como podamos. Pero a continuación te voy a dar 6 tips que te harán la vida muchísimo más fácil para que puedas cumplir estas tareas mucho más rápido y de una manera menos complicada. Número 1, maximiza tus almacenes. Esto te va a permitir tener más recursos, te permitirá sacar más provecho de las runas de oro y de elixir del constructor que puedas ganar en eventos y juegos del clan. Número 2, pon los campamentos tan pronto como puedas para que puedas atacar más fuerte y ganar más trofeos y pues por ende más recursos para avanzar de una manera mucho más sencilla. Número 3, usa la torre del reloj tan pronto como esté disponible. Trata de no perderte ninguna mejora todos los días conectándote a acelerar. Esto no solamente hará que tus construcciones salgan más rápido, sino que la extracción de recursos también se acelere y puedas tener mucho más oro y mucho más elixir. Número 4, esto es importantísimo. El bonus estelar es tu principal fuente de ingreso de recursos, así que sube de trofeos tanto como puedas y asegúrate de estarlo completando cada 22 horas o bueno, o cada día al menos. Y recuerda que puedes acumular solo un bonus estelar, puedes tener un bonus estelar guardado, así que puedes completar todos tus bonos estelares disponibles al menos cada 44 horas. Es importante para que no se te vayan a perder y poder seguir avanzando más rápido. Número 5, el pase dorado también disminuye tus costos y tiempos de mejoras en la aldea nocturna y también te va a dar acceso a más runas de oro y elixir del constructor, así que considera comprarlo y activar un código de creador antes de comprarlo. Código yo si me quieres apoyar. Muchas gracias. Esto te acelerará muchísimo y además es una manera muy sencilla de avanzar rápido gastando poco dinero. Número 6, únete a un clan con una capital del clan fuerte y compra más recursos de la base del constructor con las medallas de asaltos que ganes en los fines de semana. Eso también te va a permitir avanzar mucho más rápido y asegurarte que vas a mantener a tu constructor maestro trabajando sin parar. Una vez pues ya tengas todos estos requisitos, simplemente ve a la choza y actívala y súbela de nivel. Vas a ver al final que vas a ver una señal eléctrica saliendo de la choza y que muestra cómo emite la señal de control remoto y cómo en la choza que coloques en tu aldea principal va a ser el receptor de esta señal. Ahí se ve, la gente normalmente no se da cuenta de eso y vas a poder controlar este sexto constructor para que puedas avanzar mucho más rápido en tu aldea. Muchas gracias por ver, no te vayas sin dejarme un like, suscríbete al canal, código Joey, chao chao.